Si la persona se está quemando la piel y siente que la piel le comienza a arder porque se nota, se siente en el cuerpo, en las espaldas o muchísima la gente en la cabeza, aunque no sea calvo, se siente mucho en algunas partes de la cara también, o en las extremidades que no han sido tan expuestas en algunas partes. Uno cuando siente esto, esa piel, o sea, no tolera más, quiere decir que ya no está tolerando más el sol. Hay que salir del sol, pero no es que me voy bajo un árbol, hay que salir de ese ambiente. Lo ideal es poder mojarse. O sea, cuanto más me moje el cuerpo, más voy a evitar la ampolla. Luego comenzaré a ponerle geles, humectantes, que lo que van a hacer es tratar de mantener la humedad en la piel. Los productos que vienen son, mucho tiene aloe, ¿sí? Caléndula, o sea que ayudan a regenerar, sino los geles o las cremas postsolares que hay en farmacia que son muy buenas. Es uno que es con aloe, con caléndula y tiene un toque de mentol que es para sentir esa sensación de fresco que se necesita porque uno siente que la piel le arde muchísimo. No se pongan alcohol, no se pongan pasta dental. Son dos cosas que no se deben poner en la piel. O sea, cuando hablé de mentol es justamente lo que siente la gente con una pasta dental es la frescura. Pero la pasta no tiene esa acción, la pasta dental. Y el alcohol es 2 minutos que le da una sensación de frescura. Nada más, el alcohol le va a secar más todavía. En la insolación, esta se produce porque a lo mejor yo no lo sentí en la piel porque ya estoy tostada, la piel ya no se siente tan agredida, pero el haberme expuesto al sol hace que la persona tiene escalofríos, dolor de cabeza, principalmente va a tener una deshidratación importantísima. Lo que tiene que tratar es de encontrar un lugar fresco y tome agua, lo mismo que quien estaba antes con la piel. Porque esto lo que se necesita es baños fríos, si tiene una bañera, póngase en la bañera, con la puerta abierta siempre, porque la persona puede llegar hasta tener convulsiones, la temperatura puede llegar hasta los 45 grados. Depende, no es necesario llegar a todo esto, hay que recurrir al médico. Si empieza a sentirse mal, no coordina, tiene vómitos y demás, vaya a un médico.